Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos de nuevo en el desmarque. A ver, ha terminado la sexta jornada de liga y bueno, pues nos deja varios titulares, ¿no? El primero y que más me ocupa, por supuesto, es que todos aquellos que habéis estado haciendo bromas estos días, que si el farolillo rojo, que si mi grupo favorito, el último de la fila, pues ya se acabó, ¿eh? Pero para la próxima, que no va a haber próxima, ¿no? Tenéis que ser un poquito más creativos, tenéis que currárselo un poquito más, monstruo, ¿no? El farolillo rojo, llegar a la frutería, ¿quién es el último? El Sevilla. Eso está muy visto ya, monstruo, eso hay que ser un poquito más creativo, ¿vale? Bueno, los que estabais de fiesta el sábado por la tarde porque se había lesionado el mejor jugador de la historia del fútbol, ya os vale, ¿eh? Ya os vale. Yo he hecho alguna gestión, no me lo han confirmado, no me lo han confirmado, tengo mis dudas, pero creo que había hasta una rúa y todo organizada con la lesión de Messi, pero al final ha sido, nah, 15, 20 días, está otra vez deleitándonos a todos, ¿eh? Y después, al final, me siguen dando la razón. Se demuestra una vez más, semana tras semana, que el que sabe y el que chanela de esto de fútbol, aquí está el tío. Aquí está el tío. Ahora dicen que por qué Benítez no hizo cambio el sábado con el Málaga. Porque no los va a hacer. No los va a hacer porque no tiene banquillo. No tiene fondo de armario. Que los recursos eran Lucas Vázquez y Cherisev. Esas eran las opciones para que el Real de Madrid moviese el partido con el Málaga. Cherisev y Lucas Vázquez. Ah, perdona, se me olvida. Que estaba Casimiro también en el banquillo. Casimiro, el gran Casimiro. Ese es el problema, que no tiene fondo de armario. Que no es que no hagan los cambios porque esté así de cortito. No lo hace porque mira para atrás y cuando ve los que tiene dice, mejor tiro con lo que tengo. Y con esto se confirma una vez más que el que chanela realmente de fútbol, que sabe realmente de esto, don Cristóbal Soria. Otra vez, al final vais a tener que venir y pedirme perdón, uno a uno, me vais a tener que venir a pedirme perdón. Yo voy a estar aquí, en el mismo sitio, no te pasa nada, os voy a ir viendo pasar por delante de mí, uno a uno, y yo seguiré estando aquí con ustedes en el desmarque.